Bueno, ¿os acordáis del anterior capítulo? Estábamos para ver a la influyente. Si la influyente estuviera escuchando ahora mismo, ¿qué le diríamos? Espero que escribas una buena recomendación. Bienvenida a la era de Hogar 13. Más bien, bienvenida a la jungla. Bueno, venga, nada. Bienvenida a la era de Hogar 13. Welcome to the age of. We've got a trillion questions sent in from across the Zaposphere. Nos han llegado tropecientas preguntas de la zaposfera. Madre mía. A saber, ¿no? Think you can handle it? ¿Crees que serías capaz, que serás capaz con todas? A saber, ¿no? Puedes hacer una, puedes hacer dos, puedes hacer tres. You may have three. So shall it Casi be sea, written. pregunta una. Question one. What Venga. are three essentials ¿Cuáles for son las your tres best cosas day's esenciales ride? que pides entre bastidores? Tesasha, no, 10 kilómetros de regaliz. Una réplica en hielo de la Sagrada Familia. Una réplica en hielo de la Sagrada Familia es un poco mucho, pero bueno, 10 kilómetros de regaliz también estará bien. Tesasha, no, venga. Una réplica en hielo de la Sagrada An Familia. ice replica of La Sagrada Familia. Sí. Un pulpo que hace cócteles, no es negociable. Una misteriosa adivina. Un pájaro no volador que fuma en pipa. Eso. A flightless bird who smokes a pipe. Sí. Venga, psicotrópico total. Una escalera de mármol que no conduce a ninguna parte. Un globo aerostático. Un coche volador con el tanque lleno de gasolina y sin matrícula. Nada. Un globo aerostático. O una escalera de mármol que no conduce a ninguna parte. Hombre, esa es heavy metal total. Sí, esa me A gusta. marble staircase that leads to nowhere. Question number two. Pregunta Ooh, 2. this ¿Has tenido one's algún salty. compañero mientras Have you viajabas had de any gira? companions on the road? Claro. Una polilla que hablaba con fluidez un idioma muerto. No. Harold Dent, aunque ya ha muerto varios años antes de conocernos. Una chica con los recuerdos de un comandante de tanque coreano. Nah. A Harold Dent, aunque ya ha muerto varios años antes de Harold conocernos. Dent, though he'd been dead for several years before we met. Here's a hard one for you. Pregunta Question 3. three. Before you were. What was your occupation? ¿A qué nos dedicábamos antes? Pues era arquitecto de gravedad cero. No, era conservacionista de criaturas imposibles. No. Era proyectista en una videocúpula. Sí, eso. Flash Gordon. A videodrome projectionist. You've been a beach. Muy bien, Galago 13, ha sido estupendo hablar contigo. Y And además, aquí terminamos. the contest winners are out. Los ganadores del concurso están fuera. Yes, here we go down. Bam. ¡Qué persona tan carismática! ¡Ole! Una visión, llevo la misma camiseta que él. ¡Yes! Muy bien, todo el mundo. Acérquense y tengan su foto. ¡Ole! No tenemos tiempo para más gente. Muy bien, vámonos. Sí. Incoming message. He recibido un mensaje. Priority. Prioridad, sí, por Noid. Where is that priority ¿Y qué wise? prioridad es esa? Right near the top. Bastante alta. Okay, patch it Vale, through. pues pásamelo. Hola, Francis. Sorry about, Perdona por leaving the English marcharme a la name. francesa, sí, eso de marcharse sin saludar, claro. Had to make my move while the getting Tuve was que largarme good, cuando aún understand? podía, ya sabes. Lightman, what Lyman, have you done? ¿qué has You've hecho? marooned us all. ¿Nos has dejado Oh, abandonados? no, No, man, no, if we no, put no, on a no, show no. to remember. No si hacemos una actuación And kid, memorable. Y I've got chaval, exactly one me queda memorable show exactamente una left actuación in me. memorable. Vale.
Violeta te va a pegar. No, Violeta está destrozada. Nah, Violeta está furiosa, eso sí. Violeta is raging. No te preocupes, Violeta. Es una guafista. Yo creo que es un genio. Da igual, tú y yo somos pioneros. Somos los últimos pistoleros de la ciudad. Chaval, este es nuestro destino. Esto no se trata del destino, se trata de ti. Se trata de que alcances algo que nunca volverá. Y sin preocuparte de a quién puedas hacer daño por el camino. Violeta se merece más que tú. Más que los dos. Escucha, chaval. Estoy a punto de actuar para la influyente. Me llamo Galego 13. Y me vas a escuchar tú a mí. Esta noche dominaré el escenario. Asegúrate que tu actuación termina puntual. Ya me dirás cómo se ve desde las gradas. No tengo a nadie más a quien impresionar. Asegúrate de que tu actuación termina puntual. A ver si es verdad, capitán. Vamos a enviar un informe. ¿Quieres tocar algunas notas por encima? Escarabajos que tengo en la cabeza estuvieran desfilando. Oh, psicotrópico, sí, subimos en las estrellas. Vamos, arriba. Thank you.
¿Vas a ver a la influyente? Sí. ¿Crees que le gustarás? ¿O te lanzará al espacio exterior? He estado en el espacio antes. No tengo ningún problema. Esta debe ser la audición de Lightman. Se emite en directo para la influyente. Es su última oportunidad. La audición de Lightman está terminando. ¿Y qué tal? Estuvo bien. ¿Y ya está? ¿Qué significa eso? Siempre que bien era una crítica devastadora. Probablemente tenga razón. En fin, voy a tener que darlo todo. Me temo que tal vez no sea suficiente. ¿Cómo? ¿Por qué? Un telonero malo es como un aperitivo rancio, como un beso terrible. No es un buen presagio para la actuación principal. Nuestra actuación más espectacular puede que no sea suficiente para impresionar a la influyente. ¿No hay nada que podamos hacer? No, hay algo. Pero es muy peligroso. Yo no lo sugeriría, ni mucho menos. Cuéntame. Va a suceder algo espectacular. Una criatura que solo aparece una vez cada 10.000 años. Si puedes convencerla para que te lleve hasta la influyente. ¿Conseguiré publicidad? Hay una aldea, está en una cueva en el extremo más alejado de este campo. El resto depende de ti. And Francis, there's something else you should know. Francis, hay algo más que debes saber. The time in Calypso. Son las 19:04 del sábado en Calypso. My show. Mi actuación. Crap. Mierda. Come on in an hour? Toco dentro de una hora. I know. ¿Puedo entrar? ¿Estás seguro? Esto es bastante deprimente. Aquí no hay fiesta, eso está claro. Este no es lugar para fiestas. Podríamos despertar al monstruo. No te preocupes, no haré ninguna fiesta. Ni ningún tipo de ruido. Las plantas empezarán a bailar. Y con el baile es cuando empiezan las fiestas. ¿No hacemos ningún ruido? Sí, ruido a tope.
Dykeman es brillante, sí, te lo digo en serio. Le hemos visto antes, pero creo que esta vez ha añadido un poco de... Ha añadido un poco de exuberancia, ¿sabes? Algo fresco. Una explosión de algo extraño y nuevo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No. No tengo ni idea. Nada de ruido, ¿eh? Venga, fiesta. Sí. El monstruo es el tamaño del tamaño de un zeppelin. The monster, it's zeppelin sized. Pues es grande, sí. Venga, mucho ruido. Chaval, ¿es tú el que está causando este aborto? Puede que vuelva, sigue así. Eso no es lo que... Eso no es lo de los heavy metal migraine. Pues creo que a mí me gusta. Wow. Estoy viendo un mundo nuevo lleno de posibilidades musicales. Tengo que reflexionar muy en serio. La que hemos liado. ¿Pero qué demonios ocurre aquí? Este sitio está a un acorde de la catástrofe. ¿Cómo alguien suba y causa un alboroto? Podría perder mi pensión. Vamos a subir. Oh. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos caído? ¿Se nos ha bugueado el juego? ¡Oh! ¡Que se nos ha bugueado! Quiero subir. ¿No podemos? ¡No! Oh, no. Pam, param, pam, 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 pam. Thank you.
is not a heavy metal migrant, and I think I kind of look. Whoa, I have. Vamos allá. El monstruo se ha acercado. Ahí lo tenemos. ¿Dónde es la fiesta? Es mi canción. Están tocando mi canción. ¿Cómo te llamas, amigo? Me llaman Floyd. Tengo que pedirte un favor, Floyd. ¿Quieres montar en mi cabeza, verdad? Sí, Floyd. Quiero. Muy psicodélico. Creo que el personaje se ha fumado absolutamente de todo. Se han metido, yo creo que de todo. Madre mía. La verdad es que los guionistas de este juego se la han montado perita. ¡Vamos! ¡Oh, sí! Ahí estamos, encima del monstruo de los mil ojos. Glamorgon. Estaros bien atentos, porque ahora empieza lo bueno. Y acordaros, niños, sed buenos. No fuméis cosas raras. Bam, 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 Black Man. Allá hemos llegado, chaval. A la entrada de Graceland. ¿Has cometido un error de cálculo enorme? No, no renovaré tu contrato. ¿O has puesto las vidas de la gente en nuestras manos? Sí, has puesto las vidas de la gente en nuestras manos. Calla, no digas nada. Echa a los hombres para atrás. Ponte erguido. Eres Ocarago 13. ¿Quién eres? Soy Ocarago 13.
Bien. ¿Preparados? ¿Listos? Y allá vamos. Has avanzado mucho, baby. Tú, te conozco. ¿Eres la influyente? Sí. Me encargo de contratar a los músicos para Glamorgan. Y no he visto una audición más deslumbrante, Hogarego 13. Te lo dije. Lightman y Hogarego 13. Eso es un acontecimiento de gran importancia. ¿Estás deseando que se te juzgue, Lightman? Adelante. Lightman, músico que has tocado con Glamorgan. Cuando nos conocimos ya sacabas mucha ventaja a los demás. Has desafiado al universo a negar a alguien tan brillante. Y de paso, te has convertido en uno de los mayores artistas. Esas palabras resonarán para siempre en mi cabeza. Y en cuanto a Galego 13, joven, pareces diferente. Sí. You are a frightening talent. Tienes un gran talento. Cuando recorro cada faceta tuya en mi mente, puedo oírte como un acorde. Y en esa música maravillosa hay algo completamente inesperado. Oh, es lo más bonito que me han dicho en la vida. Pero el acorde tiene algo imperfecto. ¿El qué? Una nota disonante. Solo un poquito. ¿Sabes a qué me suena? No. Me suena a música folk, Francis. Oh, no. No. Eso no es cierto. Soy... Ahí está otra vez. Folk, tocado por un fantasma en tu mente. ¿Quién es ese? Es mi tío. Es una leyenda. En el lugar donde vengo. ¿Cómo se llama? Francis. Yo no... Johnson Vendetti. 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 Lightman, ¿qué clase de truco barato es este? No tiene nada que ver con su tío. No le ha visto nunca. ¿Crees que puedes traer a otro Vendetti? ¿Vestirle y que nadie se fuese a dar cuenta? ¿Otro Vendetti? ¿De qué estás hablando? No sabe nada. No tiene por qué saberlo. No tiene nada que ver con él. Cuando Lightman envió a Glamorgan, no estaba solo. ¿Era o no? Era el telonero de Johnson Vendetti. ¿Conocías a mi tío? Me has mentido. Me has estado todo el tiempo tratando de recuperar la memoria de Johnson Vendetti. Como toda esa gente. Buscando en mí una persona muerta que nunca conocí. No, eso no es cierto. Tal vez sí que quise recuperar su memoria. Pero nunca te pedí que fueras como él. Nunca quise que fueras otra cosa que lo que seas. El universo sigue, Lightman. Las estrellas mueren, las ramas evolutivas avanzan y caen. Y sin embargo, has permanecido en un momento singular. Madre mía, insisto en que este juego lo tuvo que diseñar alguien que se fumó muy fumado, ¿eh?
un legado. Y el escenario de Glamorgon está reservado para el futuro, no el pasado. Psicotrópicos totales, o sea, el que ha escrito esto se ha fumado de todo. Francis, el futuro está en tus manos y tienes el valor para alcanzarlo. Buah, chaval, no, lo he fumado todo. Pero no puedes enfrentarte a Glamorgon con tantas cosas en la cabeza. ¡Qué subidón! Tu solicitud para tocar con Glamorgon se ha rechazado. ¡No! Perdona, chaval. Un día lo entenderás. ¡No! ¡No! ¡Espera! Pero bueno. ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? Y yo quería tocar con el Glamorgon. ¿Pero qué mierda es esta? Ya me habéis engañado. Al final no toco con el Glamorgon. Vaya fumada, hostia. Vaya fumada total, madre mía. ¡Fua! ¡Dios! Madre mía, vamos a meternos aquí de todo aquí. ¡Guau! ¡Ese tronco va a pasar! ¡Mima! ¡Fua! ¿Cómo estoy? ¡Fua! Acabo de despertar. Dios. Uf, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Una vez estuve ahí y no supe lo que decir. Francis Vendetti, First Show, new fan of Calypso, Johnson Vendetti. It really don't seem like that long ago. Time goes by so fast. It really don't seem like that long ago. I still replay the past. And if it don't work out, you live and you learn. If it don't crash and you burn, and if it don't work out. Me parece está rayando un poco. Para tocar una balada folk sobre las penurias de la vida de un minero, tendremos que tocar con mucha simpatía. Bajo la sombra de mi árbol yo me estuve cobijando. No. No, definitivamente no. Eso no mola, quita. Ahí está. Yeah. Yeah. Líder de la sinfonía galáctica infinitamente alta. Sí. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun.
¡Qué extraño! No hay música folk. ¿Qué pasa aquí? Ni siquiera un rastro. Tal vez estaba equivocada contigo. ¿Pero qué piensa la gente de Calypso de esta nueva criatura? Calypso nunca ha oído hablar de ese lugar. Tal vez estés pensando en otra persona. Yo soy Ogaleo 13. Yes, tal vez. ¿A dónde vas? Tengo la escalera de mármol que lleva a ninguna parte. Ya sabes a dónde voy. ¿Glamorgon? Sí. Prepárate. Allá vamos. ¿Estáis preparados para escuchar una sintonía en 6.1? ¿7.1 Dolby Stereo? ¿Algún rastro? No. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Matrix? Estamos en Matrix. ¿Qué? Es esa extraña criatura de carne. Zom, mueve la nave. Nos movemos. ¿A dónde vamos? Es hora de mi llegada. Está claro que vamos a llegar de una manera u otra hasta el final de esta historia. 1, 2, 3, 4. Hogar de Glamorgon, ahora tocando. O Galego 13. No. Y ahora tenéis la entrada con la guitarra de Freddie Mercury. Saludos, pequeño humanoide. ¿Seguimos? Venga, seguimos. ¿Estáis seguros? Venga, vale. Sí. Saludos, pequeño humanoide. Saludos. ¿Escucháis el ruido? He atravesado la galaxia para tocar contigo, Glamorgon. Desde el planeta lejano en el cosmos extraordinario. Sí. Donde nadie regresa jamás. I am the leader of the infinitely loud galactic symphony. Soy el líder de la sinfonía galáctica infinitamente alta. I am. Me llamo. The el todopoderoso Gallego 13. Yes. He oído hablar de ti. Bam 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 bam. ¿Sí? No me digas. Repítemelo.
¡Sí! ¡Pa, pa, bo, pa, 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 pa! ¡Olé!